Hola, buenas tardes con todos. Estamos ya en el último día previo a la Feria Expo. Ya estamos realizando, como ustedes pueden ver en el stand completo de Pirámide, estamos realizando ya todo lo que son la línea de productos nuevos Pirámide. En este primer mostrador tenemos las placas. Esta específicamente es la placa 10. Es una unidad de tabiquería que la vamos a enfocar directamente a lo que tiene que ver con constructoras e inmobiliarias. Son unidades de albañilería destinadas a grandes estructuras, edificios por departamento. Como vemos, este es un ladrillo que tiene un acabado muy fino, ya está solaqueado, ya está listo para el empaste. Y como ven, en esta parte de acá, en esta parte derecha, inferior derecha, ya el empaste se ha aplicado directamente al ladrillo. Este ladrillo no necesita tarrajeo, lo que te ahorra un montón de dinero y te ahorra un montón de tiempo. Y como ustedes pueden ver, el acabado queda perfecto. Este es un primer producto que nosotros tenemos. Ya, a ver, vamos por el segundo producto. Dale, vamos. Este de aquí es uno de nuestros productos estrella. Estoy de verdad súper orgulloso de mostrarles las fachaletas Pirámide. Este es un mural que, por cierto, está haciendo la sensación total en Expon. Todo el mundo que viene está tomándose fotos en el mural, lo están viendo, están tratando de averiguar cómo es que hemos desarrollado la estética de este muro. Y bueno, este tipo de acabados ocurren cuando dos grandes empresas se juntan, donde dos grandes líderes de la industria se juntan. Pirámide, por un lado, entregando fachaletas, tanto la fachaleta 9 como la fachaleta 6, que son productos hermosos en acabado, los pueden notar ustedes, y también construcciones a baleta. ¿Por qué? Porque nosotros ahorita tenemos el producto en color natural, en color ladrillo. Esos dos tonos adicionales que tienen acá son dos tonos que se han logrado gracias al trabajo del señor Tenorio y de Yego, ¿no? Que nos han, y del gerente Yego, que nos han ayudado a trabajar, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, solo el acabado natural ya se ve bonito el trabajo. Pero si le pones un acabado rústico en caoba, que es mucho más oscuro, o en roble, o en cedro, que es más claro, puedes tener múltiples acabados en tu caso. Múltiples acabados. Entonces, te olvidas del terrajeo, te olvidas de la pintura, tienes un acabado mucho más lindo, mucho más limpio. Tienes un acabado que te permite tener una casa mucho más estética, ¿no? Te permite tener una casa mucho más estética sin gastar de más. Solamente está en creatividad, está en gusto y está en amor por el trabajo. ¿Ya? Y vamos a ver un tercer producto. Aquí tienen los exhibidores con ladrillo tabicón. Ya el tabicón es un ladrillo que ustedes conocen. Construcciones Zabaleta ya lo está utilizando durante estos meses que hemos tenido un lanzamiento importante. Ya ustedes conocen las propiedades de tabicón, ¿no? Igual es más resistente, más versátil, te da rendimiento, pero sobre todo te ahorra económicamente. Entonces, como ustedes ven, el tabicón tiene un acabado genial, tiene un acabado extraordinario, tiene un acabado excelente. Y Tenorio ya le está dando una manito también con la pintura, para que ustedes vean que este ladrillo con acentuado cara vista tampoco necesita tarrajeo. Obviamente no vas a utilizar toda tu casa con un acabado de ladrillo cara vista, bueno, salvo que esa sea tu intención arquitectónica, pero lo puedes utilizar en espacios específicos, jardines, la pared central de la habitación, la pared central de la sala o del hall. Entonces, con esto ustedes pueden ver una infinidad de productos que, bien asentados y bien acabados, te permiten tener una casa más bonita sin pagar de más. Ahí estamos. La gente ya sabe, ¿eh? Gracias, Daniel. La gente, como ustedes saben, miren, ahí estamos. El ladrillo, el uso del tabicón de Pirámide, que es un ladrillo que puedes usarlo como calavista, como dice Daniel, no necesita ya tarrajeo en sí, ¿no? Un buen asentado con calavista y ya de repente le pones, si tú quieres un color más claro, en este caso estamos poniéndolo, ¿no? ¿Qué color es, Tenorio, este? Color caoba. Caoba, ¿no? Cedro, ¿no? Estamos poniéndolo un color cedro, ¿no? Y ustedes ven cómo se ve la diferencia, ¿no? Este es un color natural, ¿no? Y este es un color caoba. Y así vamos a ir poniendo todos los
los stands en diferentes colores para que ustedes de repente puedan tener una idea y de repente les guste el producto, ¿no? Y claro, nos llamen para poder nosotros de repente hacer su casa, sus paredes, lo que ustedes deseen. Bienvenido. Por acá también, a ver. Acá estamos con Luis también, que está dando los últimos retoques, ¿no?